Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan de poder. Bueno, les voy a dejar los programas especiales de los consejos de motociclistas para mañana, el pasado mañana y el próximo martes. Nos vamos para el evento motero de Pereira. Allá nos espera Nené, nos esperan los hermanos ecuatorianos, los hermanos mexicanos, venezolanos, bolivianos, peruanos y argentinos que están en el evento motero de Pereira, donde se van a desarrollar la feria de la cosecha, el jipao, todo lo hermoso que tiene esa hermosa, querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira. Allá vamos a estar. Vamos a estar también con los organizadores del Bike Week Colombia, Enrique París, el organizador del Bogotá Bike Week. También va a estar presente don William Bolívar, Willy B, de la Harley Davidson. La señora Sori, organizadora de la tienda Harley Davidson de Cali, organizadora del evento motero de Cali, donde vamos a estar también en noviembre. Va a estar también Sergio Múnera, organizador del Medellín Bike Week. En fin, todos los organizadores del Bike Week Colombia, César Camacho, Higinio Camacho, van a estar allá en la ciudad de Bogotá, en el Bike Week, en la ciudad de Pereira, donde vamos a la Feria de la Cosecha, el Jipao, la Rierada, bueno, en fin, muchas cosas hermosas que hay en la ciudad de Pereira. Por eso, aquí estamos. Bueno, ese es el evento tradicional del Eje Cafetero, pero se va a realizar en esta fecha, que anteriormente se realizaba en el mes de octubre. Empecemos de una vez porque tenemos mucha información. Mire este video donde un rata fue pillado robando un local en el centro comercial, en un local comercial del barrio Provincia de la ciudad de Bucaramanga. Se fueron en una moto, pero al rata lo cogieron con el casco, a pesar de que se había ido en un taxi, con la plata lo cogieron con el taxi, con lo que se había robado y con todo, hasta el chaleco de la moto. Es un rata de 21 años. Ojalá lo hubieran encontrado con la moto para que le hubieran quemado la moto también a esos ratas miserables. Esto es lo bueno de los ratas, que la Policía Metropolitana de Bucaramanga le sigue dando duro. Y nosotros ahora los motociclistas que vamos a ser parte, ser miembros de la red de cooperantes, y no solamente son los clubes de moto, van a ser todos los motociclistas de la ciudad, los buenos motociclistas. Vamos a informar a las autoridades sobre estos ratas que roban bolsos, que hacen barbaridades y que nos tienen fregados a nosotros. Por esa razón es bueno que con el sistema Avantel nosotros comuniquemos con la central de la policía y le sigamos dando informaciones precisas, porque no es posible que aquí los delincuentes usen la moto y nos sigan haciendo quedar mal a los motociclistas que llevamos del bulto cuando las autoridades nos persiguen. Tengo una denuncia de una ciudadana que dice lo siguiente. José, buenas noches. Estoy feliz de ver tu programa. Imagínate que el agua potable tiene un olor, sabor a fango, el agua del acueducto de Bucaramanga. Y también sabe a barro. ¿Será que las empresas de acueducto no están tratando el agua por más que se cocina o se hierve el agua para consumo? Sabe lo mismo, al mismo barro. ¿Qué tal propague una epidemia por el agua por si no la tratan? Imagínense, José, y tan costosa que llegan los recibos del agua. Gracias por escucharnos, me dice, defendernos, que Dios te bendiga y te proteja por estar ahí con la gente humilde. Gracias, me dice Diana Carreño. Diana, pues eso tiene una explicación facilita.
Aquí al gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, el señor Parres Tunkel, le interesa un pepino que usted haga una denuncia de esta o que yo le diga la denuncia. Porque el tipo, como se gana los 15 millones de pesos mensuales de sueldo y tiene una parranda de zánganos allá en el acueducto que no hacen un carajo, entonces le interesa que el agua sepa bueno y, como usted dice, cobrar el recibo costosísimo y cada día llega más caro, le van aumentando. Pero así es la vida. Ahora imagínese la cantidad de huecos. Es tan irresponsable este señor del acueducto metropolitano de Bucaramanga, el señor Parres Tunkel, que a pesar de que la gente le denuncia de que en este sector, en esta calle, se rompió un tubo del agua o hay una... Bueno, llegaron unos contratistas a hacer una cometida o a reparar o a cambiar redes y le dejaron el hueco ahí donde los motociclistas nos caemos cuando llueve porque es un barrizal el que dejan. Y el hueco sin tapar agrandan más la cantidad de huecos que hay en Bucaramanga. Entonces, a él le interesa un pepino. Es un tipo muy irresponsable, el señor gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga. ¡Qué tristeza! Saludos para Miguel Ángel Polo, también saludos para Fabián Díaz de Club Scooter Family, que nos está sintonizando, a Boris de Carbonileña y a todos los empleados y muchachos de Carbonileña, a Leonardo Mantilla de la Concesión Vial Autopistas de Santander, a Victoria Torres de Carbonileña, ¿a quién más? A bueno, los moteros venezolanos, Gabriel Liscano León también, que está pasando por ahí por una difícil, a mi amigo Gustavo Chaparro de Club RTX, tenemos una cantidad de... A Carlos Laitón, del club, de otro club, a Dayan Arley Sinuco, al mayor Miguel Herrera, de la Policía Comunitaria, Luis Santana, diseñador del club RTX, a Sergio Santos, de Célula Tech, en el Centro Comercial Bucacentro, al guardia Sergio Neira, a Esmeralda Romero en Girón, a Cristian, del Club Scooter, a Silvia Garnica, que se está haciendo los tratamientos y está más hermosa, más bella, porque está en Consoestética, a la señora Consuelo de Estética, Joan París, a Jaime Rojas del TRO, que siempre nos sintoniza, Jaime Rojas, al Michi Sarmiento, representante de los futbolistas, a Daniel Saavedra, a Nelson Becerra, mi amigo, bueno, a todas las personas que están comunicándose a esta hora con nosotros. Uy, sí, ¿será que sí? ¿Es la cadena? Bueno, vamos a intentar que nos porque hay un ruidito que ustedes están escuchando allá, es la cadena que le pega al micrófono, la cadena de mi moto. Vamos a cortarla un poquito más, me volvió a pegar, ¿cierto? Bueno, mire lo irresponsables también que son los contratistas que están ejecutando las diferentes obras en Bucaramanga. Las interventorías deben estar pendientes de que los señores contratistas no solamente cumplan con el cronograma de las obras, sino que también las veedurías como la que ejerce la Cámara de Comercio estén pendientes de que los contratistas cumplan con el plan de manejo ambiental. Y doña Consuelito, la directora del área metropolitana, que no suena ni truena la señora. Ah, no, eso sí, a los que le pagan la pauta sí aparece con mucha pantalla, doña Consuelito. Pero doña Consuelito, ponga a sus funcionarios del área metropolitana de Bucaramanga que trabajen. Y señores de la Cámara de Comercio, mi amigo el doctor Beltrán, que por favor también ponga a trabajar a los señores de la Cámara de Comercio. Y señor Clemente León Olaya, secretario de Infraestructura de Bucaramanga, ¿cómo es posible que aquí los contratistas, especialmente los que ejecutan la obra del intercambiador del Mesón de los Búcaros, no están haciendo el plan de manejo de tráfico? Las volquetas salen con las llantas llenas de barro. Esas llantas, ese barro lo van regando por las calles. Fuera de que salen con las llantas llenas de barro, la carga no la tapan. Son volquetas doble troque que están hundiendo el pavimento en toda la calle 24. Están hundiendo, están acabando con el alcantarillado y están acabando también con los andenes de la calle 24, desde el Mesón de los Búcaros hasta abajo, hasta la carrera 21, prácticamente está hundido todo ese pavimento. ¿Quién responde? Nadie. La gente se está enfermando. ¿Por qué? Porque el contratista tiene la obligación de barrer y cada rato, siquiera cada 10 o 15 minutos, se está echando agua para que todo ese tierrero que se está levantando no afecte la salud como está afectada la salud de los ancianos, de los niños, la gente de los restaurantes que no puede comer tranquilamente, no pueden preparar nada, los de los cafés internet, los de las tiendas, las peluquerías, todos los que quedan por ese sector. Pobre gente, pobres ciudadanos. Y me gusta que esta señora, esta ciudadana y este ciudadano que ustedes van a ver después de la señora denuncian toda esa cochinada que no están recogiendo los señores contratistas del intercambiador del Mesón de los Búcaros.
estamos viendo la cantidad de polvo que están dejando las volquetas, que están dejando el paso de esos vehículos de más de 40 toneladas. Y como decía la señora, paren ahí un momentico. Son, regrésemela un poquito, son calles diseñadas solamente para que pasen buses, para que pasen buses de no mayor de 5 toneladas, carros de 1, de 2 toneladas, pero no volquetas que transportan hasta 40 toneladas. Mire dónde va pasando este ciudadano, este estudiante. ¿Cómo es posible que la calle llena de tierra a toda hora? Cuando llueve eso es un barrizal. Y en el día, cuando estos calores, estos soles que están haciendo tan terribles, eso es un polvo bastante espeso, una capa de polvo que está afectando las vías respiratorias, está dañando las matas, está dañando los computadores, está dañando bueno, los equipos de cocina, los equipos de las peruquerías, todo por esa irresponsabilidad. Don Jaime, señor, ¿cuál es su nombre y cuál es la denuncia que usted está haciendo para que le preste atención los señores contratistas de la obra del intercambiador Mesón de los Búcaros que los están afectando? Es terrible ese polvo tan impresionante todo el día y el ruido de las volquetas, pobres residentes. ¿Por qué? Porque está cerrada la avenida La Quebrada Seca, porque está cerrada la carrera 27. Entonces es increíble todo eso que tienen que soportar los vecinos por unos irresponsables que no cumplen sus funciones. No puede ser, Dios mío. Dios los perdone. Saludos para mi amigo Arbey Mejía, control de sonido de la emisora Onda 5. Saludo Motelo para él, nos encontramos hoy en cabecera. Me dio mucha alegría saludar a este gran amigo de la radio, de la emisora Onda 5 1300 AM, en donde está mi amigo el Quique Plata, donde está también mi amigo Ciro Vanegas, y donde está a las de 7 a 8 de la noche un programa, un magazine informativo muy bueno de mi amigo William Ramírez, de 7 a 8 de la noche, a través de Onda 5 1300 AM. Saludos para Elena Segovia de Guarín, la esposa de mi amigo Isnardo Guarín, de Espumas de Santander. También para Álvaro Delgado en Tajamar, el sargento retirado del ejército. Para Álvaro Quique Delgado Galvis y su mamita y su hermana en Bucarica. Para mi amigo Alivio Sequeda, el líder de Bucarica que también nos está sintonizando. Mi amigo, placer saludarlo. Placer saludar también a Walter Granados, líder de los motociclistas de Girón. A Julio César Parra, otro líder, y a Nelson Becerra, que siempre están en sintonía de Impacto, el defensor de los motociclistas. Seguimos, mire usted cómo
En el barrio Bucaramanga capturaron a una rata miserable que tenía de caja menor a los taxistas y los amenazaba con un cuchillo. Los humillaba el desgraciado porque se hacía que con una peladita de 14 años, que los pasajeros se hacían de pasar por pasajeros de taxi, pues que paraban el taxi. Y los taxistas, como no actúan de mala fe, son personas buenas que ayudan a la comunidad, sencillo, los llevaban. Y cuando iban ya en el recorrido, les ponían un cuchillo aquí que les iba a cortar la garganta si no le entregaban el producido del día. Rata miserable. Debieron la policía, antes de capturarlo, habérselo prestado un ratico a los taxistas, a mis amigos los taxistas, los que creen en José Velázquez, los que creen que José Velázquez es un buen elemento que les sigue ayudando, para que se lo hubieran prestado a esos taxistas y esos taxistas le hubieran enseñado unas cuantas cositas a este miserable. Es increíble eso de con su estética, ¿no? Increíble. ¿Cómo sin lipo, perdón, sin lipoescultura, pues le hacen la lipo, pero con solo con estética, la señora Consuelo, con suelo estética, en el Centro Comercial Cabecera, tercera etapa? Pues si quiere, colóqueme una imagen, hágame el favor, ¿sí? Una de las imágenes del comienzo puede ser, Yadir, para que me haga el favor y ustedes establezcan la diferencia, lo efectivo que es este tratamiento. Mire, este señor, vea cómo estaba. Y ponga la rodada, pero muy suave, con el cursor lo vamos parando y lo vamos modificando. Porque es que yo quiero que la gente lo vea, mire. Ahí el señor estaba bien barrigón y mire cómo ya le bajó un poco. Eso es una fotografía, eso no es Photoshop y es el mismo señor. Ahora yo quiero que cuando salga un video, déjelo rodar normalito y cuando salga un video lo paramos. Y ahora vea. No, más despacio, un poquitico más atrás. Veamos que son imágenes reales, o sea, aquí no hay forma de arreglarlo con el computador en Photoshop ni nada parecido. Mire el señor cómo bajó, eso es un señor de aproximadamente unos 40 años. Ahora vea este cómo la barriga. Ese es el señor que tenía pantaloneta negra, vea cómo le descolgaba la barriga. Ahora póngalo como se ve, mire, póngalo, déjelo girar porque es el mismo señor, esto no es un montaje ni es nada. Mire cómo bajó esa barriga que le quedaba como una ventana colgando de la pantaloneta ya, como una cachucha. Y vea, ya no, ahora esta niña, vea, estaba bien gordita. Esa señora, perdón. Y mírela ahora. Así estaba. Ahora mírela como está, vea. Increíble, ¿no? Cómo ha bajado bastante.
son resultados efectivos, resultados muy reales. Debe la rodar más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, ahí vea usted cómo estaba antes y mire los gorditos que se les corrían abajo del brasier también y que casi no tenía formita la cola. Y vea ahora sí, y vea las piernas también. Es que es una cosa increíble. Vea este señor cómo estaba antes. Y es un muchacho que tiene unos 27 años. Mire qué barrigota tan impresionante y vea. El volumen que le bajó es increíble, en Consuelo Estética. Tratamiento sin hipo. Ahora esta niña, atrás vea, cómo estaba antes de se le veía y se le veía como los grumos de grasa y mire la diferencia ahora. Esto no son montajes, son cosas reales con su estética. Sí, ya listo. Vamos, bien, bien, Yadir. Se ganó que le bajen la barriga a punta de estética. Yo voy a ir porque no tengo mucho, pero sí necesito que lo marquemos. No, humilde, humilde papá. Bueno, un amigo hace una denuncia. ¿Cómo es posible que el restaurante Pescocentro fuera de que tapan parqueando los carros sobre los andenes, no le dejan espacio a los peatones, en la calle, a ambos costados, le dejan totalmente también invadida de carros? Oiga, y por allá pasan los agentes de tránsito. ¿Será que los agentes de tránsito que controlan, encargados de sancionar eso, allá no les sirven las cámaras? ¿O será que no les sirven las cámaras porque se les atraviesan una cazuela de mariscos y los que están muertos de hambre, pues, se dejan transar por una cazuela de mariscos para no fregar a los de Pescocentro? Así no son las cosas, hagamos las cosas bien, ejercemos la autoridad, respetémonos, así como joden a los motociclistas con grúas, pues así también aprieten a los señores de Pescocentro que están violando todas las normas a los clientes allí, o adecúan un parqueadero o una casa para los clientes, o dejan que todos los restaurantes hagan lo que les dé la gana y parquean los carros donde sea. Así no son las cosas. Ya llegaron los recibos del nuevo predial, ya con el 50% de descuento, porque a los que pagaron con el 15 y con el 30 no le van a devolver la plata, olvídese. Bueno, hay que pagarlo. Yo quiero saludar a un gran amigo. Aquí está, vea. Style 923. Saludar a Sergio y a Eduardo, los diseñadores de mi amigo Javier Echique Ferrer. Donde no es que cojan una moto y luego con un bisturí le cortan así, le daña la pintura, le daña la parte de la moto. No. Le toman la fotografía de la moto, qué diseño le vamos a hacer, usted lo aprueba, le hace la impresión y luego lo pegan y una cosa espectacular. Inclusive porque si la moto tiene un carenaje por aquí rayado, ahí se lo tapan y no se le nota porque queda perfecto. Son unos duros. Además, duros también los que andan con el Chiqui Ferrer.
los de la moto Superbike, los de alto cilindraje, de motos Naked, Touring, Touring y Superbike o Racing, como dicen los venezolanos. ¡Qué berraquera! Esos son muchachos que corren, pero en los velódromos, que corren en el autódromo de Tocancipá, allá van a probarse, como igual que Víctor Hugo Balaguer. O sea, no van, no corren aquí en la calle dándose la de Chico Babi como uno que... No son chicaneros. Que tienen las motos es para disfrutarlas, no para chicanear. Ahí está mi amigo el coronel, el Chiqui Ferrer. Bueno, yo no sé, hay mucha gente allá de mi amigo el Chiqui Ferrer. Está en 923, Avenida La Rosita, con carrera 25. ¿Qué fue lo que pasó en Barranca Bermeja? Pues sencillo. En Barranca Bermeja, mire lo que pasó. ¿Cómo? Ah, perdón, ¿sí vas con esa, cierto? En Barranca Bermeja es una cosa impresionante, duele. No se sabe si el tipo era un delincuente, no se sabe si el tipo es una persona que no quiso pagar una extorsión, no se sabe si fue un ajuste de cuentas. Lo cierto es que a él lo sicariaron, desde una moto le dispararon, le pegaron tiro en la pierna y tiro en la cabeza. Y van a ver ustedes que esto es doloroso, discúlpenme, pero voy a presentar esta noticia así, para que vean lo indolentes que son muchas personas. Se vuelca una tractomula y no van a ayudar a sacar al conductor, sino a robarlo, a robarle el celular, a robarle lo que haya adentro, a robarle la carga. En el norte ha pasado mucho eso, en la vía del aeropuerto también, ratas miserables. Hay otros que llegan y empiezan con los celulares a grabar todo el tiempo, pero no, nadie le presta ayuda a una persona que está agonizando, que necesita ayuda, porque le da cosa untarse de sangre o porque le da cosa ser un buen samaritano. Imagínense, póngase usted en el lugar de esta persona que así agonizaba y pedía ayuda después de que le pegaron varios tiros o lo sicariaron. Es terrible, eso es impactante, un video de esos. Es triste cómo dejan morir una persona así y nadie lo ayuda. Así de todos muchos curiositos, muchos sapos. Pero de verdad, que lo ayudaran personas que les doliera, qué tal que fuera la mamá, un hermano o algún familiar de ellos. Increíble, ¿no? El tipo muriéndose, pidiendo ayuda y trataba de levantarse y vea, nadie lo ayudaba, increíble. Mire, me llega otra denuncia, un audio de otra persona que escuchó la denuncia de que en Pescocentro se toman toda la vía. Se toman los andenes, no dejan pasar a peatones, tienen que disputarse por la calle. Resulta que van a tirar a la calle y la calle también ocupada porque hay carros parqueados al lado y lado de la calle. Pero por allá no hay gente de tránsito. Escuche lo que dice esta ciudad. Señor José Velázquez, lo más tremendo es que en la esquina de la calle de la carrera 19 con calle 21 esquina hay un parqueadero público y la gente por no pagar el parqueadero público se ocupa por todas las por todos los andenes de ¿Por todos los andenes qué? Por todos los andenes de todos los negocios y la gente le toca estar botándose a la carretera para transitar. Eso el dueño de Pescocentro tiene que empezar a arreglar los clientes porque montar un parqueadero exclusivamente para eso, para que la gente no se parqueara encima de los andenes. Bueno, pero entonces lo cierto es que los agentes de tránsito deben hacer algo, porque no todo el tiempo van a estar así únicamente recibiendo la cazuela, recibiendo el pescadito, haciendo los de la oreja gorda para no meter los carros. ¡Ay, qué miserables! ¿Ya la dan de qué? Bueno, en Cúcuta hace un año, recuerdan que el presidente Maduro dijo, ¡pueblo venezolano! Yo escuché el pajarito de Chávez que me cantó en la oreja. Para evitar el bachaqueo y que los grandes contrabandistas sigan
llevándose los alimentos, vamos a meterlos presos, vamos a perseguir los capitales, vamos a cerrar los puentes internacionales. Se están jodiendo en la gente pequeña, en los que llevan un mercadito, una bolsita de harina, lo que traen cualquier pendejada de Venezuela para Cúcuta. Que Cúcuta la situación está difícil, pero se están jodiendo en eso. Pero usted sabe que pasan tractomulas, gandolas, como le dicen allá, volquetas, camiones, pero cargamentos. De todo lo que decomisan allá y cargamentos grandes, lo encuentra usted en Cúcuta, en La Cesta, o lo encuentra en La Parada o en Villa Rosario, por coñazo o por cantidades, como decimos nosotros. ¿Qué dice Maduro después de un año de haber cerrado los puentes? Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. No se le olvide que Forplas está de cumpleaños. Chipichape, santandereana de cascos, pero
Santanderiana de Cascos, principalmente en la carrera 18 con calle 48, está de aniversario. Por eso aproveche la promoción para que usted se haga a un buen casco, un buen baúl para guardar el casco y para guardar el impermeable, porque en la moto tiene uno que llevar impermeable permanentemente, no sabe en qué momento se va a mojar. O un baúl para guardar el casco, porque usted a veces no encuentra dónde guardarlo o cargarlo en la mano, es muy incómodo. Entonces usted lo echa en la moto, lo asegure y ahí queda guardadito y nadie se lo va a robar. Para que la nena guarde el maquillaje también, o las barras de protección, o la protección de carenaje también, para que ni a usted ni a su moto le vaya a pasar. Además, en Ford Plaza y Santanderiana de Cascos, que está en la carrera 18, calle 48, habrán espectaculares descuentos y mucho más artículos, todo a mitad de precio por estar de aniversario. Aproveche esa gran promoción, especialmente de los cascos de la marca Strong, Seguro, Dimar, Safety, Helmet, Espiro, la segunda unidad, igual o menor precio en el 50% de descuento. O sea, usted compra un casco, por lo menos un casco de 300 mil pesos, un casco bueno, y el segundo se lo dejan en 150 mil pesos. Entonces usted dirá, si no aprovecha. Promociones. Si usted compra un casco de 60, el segundo se lo dejan en 30. Si usted compra un casco de 20, el segundo se lo dejan en 10. Aproveche la promoción que hay en Ford Plus. Lo mismo la chaqueta, los baúles, todo. Todo se lo dan en Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, porque están de aniversario. ¿Cómo fue la captura de un ladrón de motos en el norte? De un rata kíbaro que repartía marihuana al piso y coca y bazuco. Y en Florida Blanca, la captura de un tipo que estaba solicitado por una orden judicial. Ratas. Bueno, menos mal que la policía sigue haciendo un buen trabajo. Gracias, señor general Nelson Ramírez, señor coronel Raúl Pico, señor coronel Clauder Cardona, señor coronel Rojas. Son unos duros junto con todos los oficiales y suboficiales y los policías del nivel ejecutivo, que Dios quiera que hay algunos que llevan 15 años y no ascienden. Qué tristeza, ¿no? Saludo para el Club TVS Apache, André Julián Hernández, que está en sintonía. También saludamos a Daniel Saavedra. ¿A quién más? A los miembros de la Veeduría Ciudadana Poder Motero, al Club Scooter, a Fabián Díaz, que nos está sintonizando, lo mismo a Dayan y a todos los muchachos. Saludos, Motero. ¿Qué tal está este tipo? La mamá de la niña la estaba cuidando, le daba de todo, la mantenía bien. El papá dice la mamá que era un tipo irresponsable, que nunca le pasaba, por eso no le otorgaron la custodia. Entonces, como no le otorgaron la custodia, salió con el cuentico de que se llevaba a la niña para que pasara con la familia y el tipo no se la quiso devolver. Ahora la mamá lo devolvió lo denunció penalmente, por el delito de secuestro. Lo van a judicializar, lo van a meter a la cárcel por cometer eso, por no llegar a acuerdos, comportarse bien con la mamá de su hijita. Esta es la foto de la niña para que las personas que reconozcan a la niña le informen a la policía que la niña está aquí o que el tipo que la secuestró está aquí, que es supuestamente el papá.
Bueno, increíble el dolor de esa mamá que ha cuidado de su hijita. ¿Cómo estará la hijita? Bien porque está con su papá, pero no es lo mismo que la cuide el papá, porque el papá no tiene la misma confianza con la hija. Además, dice la mamá que él nunca ha sido responsable. No, después, no, después de las 10. Carlos Millán, Millán es mi amigo con el que jugamos fútbol desde la provincia de García Rovira. Jugaba fútbol con los hijos de mi amigo Hermógenes Abril, con Alex y Edwin. Estuvimos en varios campeonatos. Carlito Millán es un gran amigo. Fue subsecretario de Agricultura del departamento y ahora tuvo la confianza del gobernador de Santander, que lo nombró secretario de Agricultura. Bien, Carlitos. Un hombre de la provincia que no es de politiquería ni nada, Carlitos Millán, es el nuevo secretario de Agricultura de Santander. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene para apoyar al campo santandereano? Muy bien, Carlitos Millán, secretario de Agricultura de Santander. Yo lo quiero acompañar en esos proyectos productivos porque estoy seguro que usted tiene esas buenas ideas, que va a tener el buen respaldo presupuestal y financieramente, además de todo el personal de la Secretaría de Agricultura y de las otras entidades del gobierno, de las asociaciones de campesinos. Yo quiero ir porque quiero mostrar lo que hace usted de bueno por Santander. Tengo muchos amigos ahí en el páramo de Berlín, tengo muchos amigos en Tona, cultivadores de mora también en Sevilla. Tengo amigos ganaderos. Yo quiero acompañar a todos esos proyectos y ojalá me invite mi amigo Carlos Millán, el nuevo secretario de Agricultura de Santander. ¿Se acuerdan que a comienzo de este año yo les pasé el video de una rata o de dos ratas que robaron en moto un celular a una muchacha? El tipo se bajó con un cuchillo, amedrentó a la muchacha, a la estudiante. Le puso el cuchillo en el cuello, entrégame el celular. No solamente le robó el celular, sino le robó el bolso. La vieja que iba conduciendo la moto era tan burra, o fue tan burra la rata miserable esa, que con el novio, el mozo, lo que hubiera sido, se estrellaron al llegar al bulevar, se comieron al bulevar, creo que fue, de todas maneras, ahí en la carrera 10, 26, debajo del mesón de los pícaros, se estrelló porque la vieja burra para manejar sí era. Lo triste es que la vieja se fregó una pierna. El novio, ya, llorando sobre ella. Pero la rata es una rata miserable, que hacen quedar mal a la familia. Porque seguro que la señora, la mamá de ella, que la crió bien, como una muchacha decente, sino que se le dio muchas largas, la mamá fue muy sinvergüenza, le permitió todo a la vieja. La vieja, con la moto de ella, creo que era la misma moto de ella, se permitió que el amiguito la convenciera de que fueran a robar un celular. A la vieja se le partió una pierna. La vieja la mandaron para la cárcel, la sanaron, le pusieron todo, se le infectó la herida de la pierna en la cárcel. Y ahora la mamá, que mamá es mamá, pero qué vergüenza que la mamá hoy tenga que llorar y tenemos que mostrarla aquí para decir que ¡ay, la hija mía! ¡Ay, se le partió la pierna! ¡El impeque! ¡No es que mamá! ¡No joda, por Dios! Ojalá todas esas ratas se murieran porque así no le seguirían haciendo dar vergüenza a una mamá que hoy llora por esa hija, pero que, bueno, yo no digo nada, mejor pasemos la nota.
Pero es que a uno le da tristeza, le da dolor porque es ver sufrir una mamá de esas, ¿no? Pero, bueno, menos mal que usted está trucha, Yair. Pero, ¿qué tal que hubiera sido la mamá de la muchacha que le hubieran pegado una puñalada por robar el celular? ¿Ah? O que a la muchacha estudiante por robar un celular esta vida la dejó vuelta nada también. ¡Ah! Esa es la diferencia entre buenos y malos. Estos son nuestros anunciantes. Para que usted se ponga hermosa, bonita, sin cirugía, porque hoy día se están muriendo muchas mujeres porque se mandan a hacer en clínicas de garaje, no van donde un verdadero cirujano estético como mi amigo el doctor Luis Fernando Reyes, o no van a una buena estética si les da miedo la cirugía, el quirófano, la anestesia y todas esas cosas. Entonces vayan a una buena estética como con su estética. O también para que vayan, ¿a dónde, Yadir, nuestros siguientes anunciantes? Al Motor Show que se va a realizar en Senfer este fin de semana para que escoja el carro que usted ha pensado. A Carbonileña Parque Turbay, Carbonileña Cañaveral, Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta en el segundo piso o Carbonileña Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Y que aproveche porque ya viene la promoción de Forplat, Chipichape y Santanderiana de cascos que cumple un año. Usted compra un casco y el segundo se lo da a la mitad de precio. Que siguen con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo Motero, Toño Radical de Radical Custom de la ciudad de Cali, la señora Sori, organizadora del Bike Week de Cali, a Enrique París. Saludo para Jorge Noreña Nené, el organizador del encuentro de Pereira junto con Chatarra, a Orlando Nieto de Zipaquirá, a Jorge Humberto Marín de Cali. Saludo Motero también para mi amigo, bueno, de Cali, de Jorge Humberto Marín. Ah, para mi amigo Andrés Moreno Borrete de la ciudad de Medellín, Iván Montoya de la ciudad de Medellín, Julián Páez de Los Renegados, Johnson Gómez del Motoclub Los Profesionales, Los Cruisers, Checho Cardoso. También para todos los muchachos de Gonovaiquerrea, para César Robles Pito, para Héctor Felipe Hernández de Joker Bikers, para Silvia Amaya, la nueva presidenta del Club Clio, para Jorge Calvo, el presidente del Club Spar de Bucaramanga, a mi amigo Jaime Osma de Mazda High Performance, el Motoclub de Bucaramanga, Felipe Hernández, de la Bielas Bay, el club de ciclistas más grande de Bucaramanga, en fin, a todos los amigos. ¿Qué tal la accidentalidad en Bucaramanga? Se ha disparado de manera alarmante porque hay un irrespeto terrible de las normas de tránsito, especialmente de motociclistas que siempre quieren llegar primero, que se comen los semáforos, que se meten por los andenes, que hacen cruces prohibidos, que no hacen el pare correctamente, y taxistas también y conductores de carros particulares que hacen lo mismo y causan accidentes de tránsito como estos.
¿Qué cantidad de accidentes por la de maldita irresponsabilidad? Todos quieren afanados llegar de primero y vea, van a llegar de último. Lo primero que llegan eso sí es una clínica y los carros o las motos a la dirección de tránsito, a los patios. Tienen que ser truchas. Saludos para Nelson Calderón del Club RTX, también para Jaime Osma, para Edgar Herreño del Club Pasión por las Motos, para Luis Santana del Club RTX, también para la Silvia, Andrea, Silvia Amaya del Club Clio, para Viviana Andrea Caicedo del Club Motosport, a Luchito o su esposo, en fin, a todos los televidentes que están ahora con nosotros. ¿Con qué vamos que se me olvidó? Ah, bueno. ¿Cómo fue capturado un exguerrillero del ELN desmovilizado? Vea, la mayoría de la gente que está en las cárceles, que son desmovilizados, que después quieren disque reintegrarse a la vida civil, siguen siendo ratas. Este tipo secuestró a 3 ingenieros en el sur de Bolívar, en el sur de Antioquia, suroriente antioqueño, en el municipio de Norosí. Por eso lo capturaron. Qué bien, por el trabajo de la policía de Santander, excelente. Pero mire, no faltan los bestias. ¿Quién es el dueño de este taxi de placas SRX023? El conductor que lo vaya a mostrar ya y al final me para y lo regresa así poquitico a poco, al final de la nota, no merece estar manejando taxi porque hace el giro prohibido. En el mismo lugar donde el alcalde de Bucaramanga viola la norma de tránsito y hace maniobra peligrosa. Conductor, bueno, ese es el conductor. Regréselo, adelántelo un poquitico. Adelántelo, atráselo, adelántelo ahora. Ese es el conductor del SRX023, el taxi que hizo giro prohibido. Mínimo, ese no es el dueño, es el chofer. No merece estar manejando un carro, definitivamente. Por eso debe estar ahí. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Alcanzamos a mandar la última nota o no? ¿No? Bueno, entonces vamos a presentar un saludo a esta hora a un televidente que se reporta a esta hora. ¿Quién es? Andrés Calderón, Nelson Calderón de Club RTX, los que se van saliendo de la duría bien. Silvia Garrica y Pachito, de la perrada de Pacho en la carrera 25, donde toda la comida es deliciosa. Saludo motero para todos ustedes, nos vemos. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.